Yo fui docente. Yo planeaba con una lamparita que hice en Guaricha. A veces la mamá le compraba una vela para hacer su tarea en la noche o con la guaricha para comenzar buscando querosín, y cuando no había querosín era un problema, ¿verdad?, para estudiar. Así que todo era oscuro por aquí, que nadie veía quién pasaba por ahí, por la calle. Negocio, abarrotería aquí, temprano cerraba, y hay mucho servicio que se le podía prestar a los miembros de la comunidad, no se le podía brindar por falta de luz. Parecía muy lejano el tener energía eléctrica cableada aquí en esta comunidad. Se habían hecho algunos proyectos, pero no pasaban de eso, de ser un proyecto. Y vinieron funcionarios que se interesaron para que Cerro Iglesia cambiara. Y comenzando por la energía, porque la energía eléctrica nos va a facilitar a nosotros la extensión de este colegio, nos va a permitir el comercio también transformarse, porque antaño o dos años atrás todo había que buscarlo afuera. Al principio, cuando esto era apenas un sueño, realmente las personas no creían, no estaban entusiasmadas, creían que esto no podría funcionar. Pero realmente nosotros tuvimos la gestión, tuvimos el deseo y tuvimos todo el apoyo para poder impulsarlo y llegar a cumplir ese sueño que todavía muchas comunidades tienen como un sueño. Ese foco lo vamos a prender. Yo me quise allá esperar, y efectivamente cuando se prendió eso, bueno, yo digo, ya está hecho, se hizo la luz. Para mí ese día fue asombroso, sinceramente. Todo eso fue algo sorprendente, ¿verdad?, para la comunidad y los niños. No sé qué, los niños que van, querían estar jugando, pensaba que era de día, pero yo quedo. En él aquí alumbró con un trabajo brillante el progreso interesante que a Cerro Iglesia llegó. El alumbrado se vio. El alumbrado se vio, hecho que grande valor, lo digo como trovador, para mi bellos actuar, esto va a mejorar, a un Panamá mejor.